En el año 1969, un 15 de enero, se produce el primer encuentro en el espacio entre dos naves espaciales, tripuladas las dos. A la sazón, son las sondas soviéticas Soyuz 4 y Soyuz 5, dos vehículos cada uno pilotado por dos cosmonautas que atracaron sin complicaciones y permanecieron unidos durante 4 horas y media, dando origen así a lo que se podría considerar la primera estación espacial en la historia. En ese tiempo, sus tripulantes dieron 3 vueltas a la Tierra y el azoro de la ciencia era que pudieron acercarse, tocarse, engarzarse, estabilizar presiones y comunicarse entre sí en la atmósfera, es decir, no en la atmósfera, en la estratosfera, es decir, dando vueltas alrededor de la Tierra a velocidades entonces insospechadas.